Oh my god. Hola Natalia, reportando. Este es el current situation. Así se ve. The back. We're ready. Vamos a hacer un empty apartment tour. No sé ni siquiera cómo grabar, estoy demasiado chéchere, pero entramos y tenemos closets por todos lados. Y está mi cocina. Amo que la cocina es abierta. Ok, no, voy en orden. Entras por acá. Chéchere por todos lados. Y aquí está mi cocina, que es como abierta y amo eso. Y aquí tengo una lavandería. Les voy a enseñar ahora por el lado acá. No sé hacer esto, no soy youtuber. No me sale. Aquí está el intercom. Hola. Y bueno, esta es mi humilde cocina con todas mis cosas. Y aquí está mi lavandería. ¡Chan! Y lo que más me gusta es que lo puedes cerrar. Bueno, este lugar tiene demasiada luz, que es lo que más amo. Entonces tienes como que el área privada de la lavandería. Y bueno, aquí tenemos lo que va a ser como el área del comedor. Y Steffi. Aquí tenemos una mini puertita que me parece lo más cute del mundo. Que pues no tiene nada. Y sí, tiene como una forma rara. ¡La luz! Y bueno, esta es mi sala. Bastante sencilla y mis chécheres. Y ahora el primer y único cuarto es este que está aquí. La luz de esta casa fue lo que me vendió. Y los pisos. Y bueno, cosas que taparemos más adelante. Pero es como toda abierta, chiquita, cozy. Y lo más importante para mí, el closet. Ya les voy a enseñar. Miren por favor cuánto closet tengo. No se aprecia lo grande que es, pero tengo tanto storage para closet. Pero tanto que no les puedo ni explicar. Y eso me hace demasiado feliz. Por último, aquí está mi bañito, donde voy a hacer mis maquillajes y todas mis cosas. Amo que tiene un espejo grande y esto. Y de nuevo, millones de storage. Y bueno, la regadera también es súper grande. Y esa es donde voy a hacer pipis y pupus. ¡Y listo! Esta es mi casita. Vamos a ir ordenando todo. Ya adelantamos un poco, please miren la luz en este lugar. No puedo. Pero les muestro más o menos. Quiero ver cómo se va a ver el spot en la cocina. Este va a ser mi lugar para cocinar los bowls y todo, y mi coffee station y todo. Al parque. Vale, te voy a tirar esta vaina al Junior. Métele músculo. Love my heart will grow.
eso fue todo por hoy. Hay un par de updates. Hay soldados caídos. Y ya se hizo de noche. Tengo el corazón roto porque había un evento al que quería ir y no pude. Pero en lo que más estoy avanzada es en mi cuarto, que les enseño porque este no va a ser el final result. Y el baño es simplemente un desastre. Pero bueno, vamos a ir por un vino para celebrar. Mi contour left the chat. Y sí, noche de chicas en la casa. Miren, así está ahorita. Y ah, bueno, miren, puse un par de cosas aquí en la lavandería, trapié, puse un par de cosas, pero tengo que ir a buscar mis cosas de café, etcétera. Así que bueno, va, acompáñenme igual. Bueno, Ana y mi mamá van a conocer el apartamento. Acabamos de llegar con las últimas cosas que tenía que traer y estoy muerta. Y ya, aquí estamos. Ok, estamos ready por el día. Estoy completamente muerta. Ana me vino a ayudar en los últimos detalles. Y ya hay un poquito. Ya hay un poquito menos de desorden. Me voy a acostar y editar este vlog porque lo quiero editar ya. Y meterlo mañana ya. Todo ya. Pero estoy agotada. No sé cómo va a sobrevivir la noche porque no tengo papel higiénico. Así que pónganse creativos. Ahora sí llegó el primer night routine en casa. Se fue todo el mundo y llegó la hora de estar solas. Loki, la mejor parte. Good morning. Día 2 del moving vlog. Dormí espectacularmente. Me paré a las 6 de la mañana y me cancelaron mi clase. Así que me voy a poner a ver Netflix. Esta es la situación actual. Hice mi cama, hice todo. Este abanico está bien potente, lo amo. Recomiéndeme series. Breve interrupción. Mi cama está tan deliciosa que me quedé dormida y tengo un evento que tengo que llegar en 3 minutos. Bueno, día 2 de mudanza. Tengo mucha pereza de hacer súper porque tengo mucho dolor de cabeza, pero tengo un DIY to taco. Vine a hacer shopping a casa de Awi. Voy a meter las cosas al carro. Ok, ya estoy en mi casa. Vamos a attempt unos DIY projects, empezando porque esos dos potes van a ser una mesa. Y bueno, esa mesa la vamos a volver completamente diferente. Dos potes, una mesa. Esta mesa es otra. Y esta alfombra la tengo por ahora porque no se va a quedar aquí. Morning YouTube. No siempre se puede ver espectacular. No sé ni por dónde empezar. Hoy es el día 3, noche 2. Dormí como una bebé. Pero todo esto se tiene que solucionar. Tengo el baño desorganizado. Todo fácilmente se desorganiza. Todo se desorganiza. Hay que vaciar todas estas bolsas, todo esto, por encontrarle un lugar. Así que vamos. Saco el espacio de Leo. Aquí tengo su bolsa con toda su ropa, su closet. Falta su cepillito. It's the day after. Y así quedó la mesa blanca. Me encanta, creo que me voy a robar la otra que tengo igual y simplemente ponerla del otro lado. Un par de retoques se pueden hacer, pero nada mal. Ok, una pequeña interrupción porque Awi vino a conocer mi casa. Ahora saluda a YouTube. ¿Cómo a YouTube? Ya no voy a meter a TikTok, ahora voy a meter a YouTube. Estamos en tu casa, baby. Bendecida la casa. Ok. ¿Y ahora? Esa es una bendición mezclada con el acerejé. Viernes por la noche de una joven de 21 años, vamos a hacer otro DIY. Este es el DIY que vamos a taco hoy porque me gustó mucho cómo quedó la otra, así que vamos a hacer esta mesa. Ya la lijamos y ahora vamos a pintar.
ya puedo apagar ese grito. El día 2 me acabo de quedar afuera de mi propia casa. No puede ser. ¿Qué dijiste antes? Estoy en la quiebra. Estoy en la bancarrota. Good morning. Así despierto. No puedo. Ok, la cama no está hecha, pero acabo de traer esa otra mesita acá y me gusta muchísimo más. Vamos a hacer la cama y ver cómo queda y bueno, style ambos. Ok, mi papá va a conocer la sala, la sala. Mi papá va a conocer la casa hoy y esta es la situación actual, así que vamos a ordenar ya. Porque he comido comida fría por 4 días. ¿Quieres un café? Sí. Salí muy apurada, pero llegó mi papá y llegó Tatiana y me regalaron el air fryer que muy directamente les pedí. Porque mandé muchas fotos al grupo de la familia y lo quería blanco. Agua dice que está horrible, pero a mí me parece que está bonito. Así que vamos a darle. Yo nunca había estado tan feliz por un electrodoméstico en mi vida. Sí, está divino. I know you deserve way better. Let the voicemail let me know. I don't wanna make south on you. Bueno, no sé ni qué día es, pero me regalaron un air fryer y hornito y me puedo morir. Es de Novi, si estás en Panamá. Pero voy a aprovechar para hacer un pequeño como unboxing de puros regalitos que tengo en esta casa que me han llegado, que en verdad no he podido usar ni grabarles. Primero, este t-shirt de Lapso, les voy a poner más cosas en mi Instagram. Y bueno, destrocé esta cajita, pero me regalaron unos maquillajes que voy a estrenar hoy de Ex Linda Cosmetics, que están a otro nivel, que les enseño. Un glitter para los ojos, que está espectacular. Un eyelash curler y un palette de blushes, que es mi última obsesión de Beauty Creations, que habla por sí sola. Voy a ver si me cocino una cena. Estoy haciendo lo posible porque hoy Karol G viene a Panamá y me dio ganas de ir hoy. Entonces estoy viendo si lo logro, así que veamos. Un momento súper importante, finalmente la casa está lista para que venga Leo. Así que vamos a buscarlo. Leo conociendo todo, ¿te gusta? Está oliendo todo lo nuevo, está como asustado, tiene la colita abajo. Mi amor, ¿te gusta? ¿Te gusta tu casa? ¿Te quieres ir? Hell no, boy. Bueno, acabo de hacer mi primera cena en casa y estuvo increíble, me la atraganté, ni siquiera se las pude enseñar por acá, pero sí les enseñé por TikTok, todavía tengo que acostumbrarme. Pero yo prometí que iba a abrir mi YouTube cuando yo tuviera 10k y después dije en Instagram, y después dije, ¿sabes qué? Pues no importa, lo voy a abrir y ya. Y acabo de llegar a 10k, así que me voy a poner a editar este video y lo voy a meter. Y bueno, gracias por estar aquí, si estás viendo este video, si llegaste hasta aquí, gracias. No puedo creer que me atreví, me estoy muriendo de pena, pero vamos con todo. Le voy a dejar un clip que grabé porque practiqué todas las cosas que dicen los youtubers, así que esta no es la despedida, es un hasta luego, miren el próximo clip. Llegamos al final de un largo día, ya me hice mi skincare, hice todo, todo está en TikTok, no sé, tengo mixed feelings, pero estoy muy feliz de estar aquí y de todos los mensajes, te estoy dando de leer todo. Y bueno, no sé, voy a decir lo que siempre he escuchado que se dice al final de todos los videos. Gracias por ver este video, suscríbete, después like, comment down below, turn on the post notification, shout out everything, los amo. This is